estamos llegando a Harajuku. Vamos a caminar por la famosísima Takeshita Street. Aquí está la estación de tren, como pueden ver, la JR Yamanote Line. Y de este lado, esta es la famosísima Takeshita Street. Vamos a darle. La lluvia quiere hacer estragos. Está empezando a chispear. Esperemos que no nos agarre el agua. Aquí hay de todo, pueden ver, hay chácharas de todo tipo. Hay tiendas como muy locales o marcas como muy locales y ya empiezan a entrar las grandes corporaciones. Y eso es algo que había escuchado, que se están quejando de que está perdiendo como esa esencia muy, muy de por aquí, con cosas locales, ropa local. Aquí pueden comprar ropa como 100% japonesa que no van a encontrar en ningún lugar. Algodones. Venir aquí a Harajuku es típico comprarte tu crepa en forma de cono. Ahorita por ahí a ver si vemos algunas. Y estos algodones de azúcar que por ahí traen. Esas son las famosas crepas de las que hablaba. Esas son clásicas de aquí. Entonces vamos a comprar nuestra crepa. Quiero hacer este video como una caminata por Harajuku. ¿Qué tal?
Aparte puras niñas, ¿no? Sí. Mira este. Adrián, guárdalo, ¿no? Y ya casi terminamos con Takeshita Street. Y esto fue un vistazo rápido de Takeshita Street en Harajuku, Tokio, Japón. Seguiremos informando para Tips and Travel.